las decisiones de Belgrano. Transcurrían los días más fríos de junio, pero una agonizante sudaba por la fiebre. No le restaban demasiadas horas por vivir, pero 200 años después de su fallecimiento, aún viviría su legado como intelectual y revolucionario. Extiende su brazo empuñando un reloj que daría en pago por los últimos e inútiles servicios médicos recibidos. Piensa en la muerte y no le teme, pues la conoce. La vio en los campos de batalla de Tucumán, Salta y sobre todo del Alto Perú, mientras dirigía ejércitos de soldados mal armados, mal vestidos y mal alimentados. Vio a la muerte de frente para arrebatarle los paisanos que ésta quería llevarse de Jujuy. La miró a los ojos para decirle no. Como a los realistas, dijo no. Como al virrey, dijo no. Como al rey de España y a su colonialismo, dijo no. Agoniza Manuel Belgrano y recuerda las decisiones que tomó en su vida y que lo condujeron a esa oscura habitación y a esa solitaria pobreza en la que acabarían sus días. Doctor en leyes, desestimó sus cargos políticos, diplomáticos o gubernamentales. Abandonó sus libros y su escritorio por sus ideales y su espada. Se deshizo de las comodidades para blandir el sueño de una patria libre. En 1812, al mando de las baterías de Rosario y pese al rechazo del triunvirato que gobernaba el naciente país, izó por primera vez la bandera celeste y blanca para ofrecer un símbolo que infundiera a sus tropas espíritu de combate, luego de tomar los colores de la Casa de Borbón que los partidarios de Mariano Moreno hacían circular desde 1811 en forma de escarapelas. Luego aceptó marchar al norte para dirigir los ejércitos que regresaban derrotados y diezmados de Potosí. Se replegó para reorganizar fuerzas, rearmó su infantería y caballería, reconstruyó los cuerpos auxiliares, ganó el apoyo popular y restituyó el fervor patriótico. Luchó contra los realistas, luchó contra el paludismo, luchó contra la falta de apoyo del gobierno. Como el revolucionario que fue, luchó. Decidió donar para la construcción de escuelas los dineros con que intentaron comprarlo los conspiradores de ayer y de siempre. Agoniza Manuel Belgrano y recuerda las decisiones que tomó en su vida. Solo, en la pobreza, consumido por la enfermedad, masticando penas. Pero no se arrepiente. Defendió a su patria y sobre todo a sus compatriotas. Defendió la revolución. Defendió sus ideales. Jamás defendió posturas traidoras o que se pusieran la prosperidad personal por encima del bien común. No se arrepiente porque al recordar las decisiones que tomó, encuentra la paz que solo ofrece una conciencia libre de culpa, un corazón libre de egoísmos y una mente sencillamente libre. El 20 de junio de 1820 muere Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. El 20 de junio de 1820 nace el prócer. 200 años después, no honramos su muerte. 200 años después, buscamos entender el significado de su vida. 200 años después, admiramos su legado de dignidad revolucionaria. 200 años después, agradecemos las decisiones que tomó. Buenas tardes, alumnos, buenas tardes, profes. En esta oportunidad, a través de este acróstico, les voy a contar un poquito las acciones de Manuel Belgrano y sus valores como persona. La bandera es un símbolo patrio, así como lo son el escudo, el himno nacional y la escarapela.
fue creada por Manuel Belgrano, enarbolada por primera vez el 27 de febrero de 1812. Fue una persona íntegra que trató de hacer siempre lo correcto, fue un intelectual de intachable integridad y fuertes convicciones patrióticas. La batalla de Villa Refugio fue una de las batallas en la que Manuel Belgrano fue derrotado por las tropas realistas durante la Guerra de Independencia en la segunda campaña al Alto Perú el 1 de octubre de 1813. Una de sus tantas profesiones fue la de abogado, ¿sí?, y primer secretario del consulado, que fue un organismo colonial encargado de controlar las actividades económicas. A través de esta profesión, Manuel Belgrano se concentró en la importancia de capacitar a la gente y enseñarle oficios en beneficios del país. Fue una persona honrada, ¿sí?, que sacrificó sus propios intereses en pos de las necesidades de la patria. La batalla de Tucumán fue una de las batallas que Manuel Belgrano ganó frente al ejército realista, al mando del ejército del norte, entre el 24 y el 25 de septiembre de 1812. A orillas del río Paraná se izó por primera vez la bandera nacional, ¿sí? Actualmente en la ciudad de Rosario se erige un monumento en su honor. Fue nombrado vocal de la primera junta el 25 de mayo de 1810 durante la Revolución de Mayo. Y como para cerrar esta pequeña historia de Manuel Belgrano, ¿sí?, nosotros los argentinos necesitamos izar la bandera de la buena voluntad, la bandera del optimismo, la bandera del trabajo y la bandera del respeto. Se siente unido.